¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, hoy les voy a enseñar a realizar este punto, ¿sí? Que es muy lindo, miren, si lo pueden apreciar, se forman como estas líneas y a su vez estas columnas que quedan muy buenas. Es un punto que queda compacto y gruesito, ¿sí? Por detrás, miren cómo se ve, muy similar a cómo se ve de frente, ¿sí? Les recomiendo utilizar una aguja lo más grande posible, ¿sí? Porque si no les va a quedar muy duro el punto. Así que en este caso yo estoy usando una aguja número 8 para un hilado, que su numeración es 4-7, es un hilado semigrueso, así que es bastante grande la aguja. Bueno, vamos a comenzar realizando una base de cadenas múltiplo de 2 más 1, ¿sí? Aquí en este caso hice 11 cadenas. Voy a realizar una cadena más para levantar mi labor y voy a comenzar a realizar en la cadena medias varetas, ¿sí? Toda la primera fila va a ser de medias varetas. La hago despacito para que la vea el que no sabe hacerla. Tomo una lazada, introduzco la aguja en la cadena, saco y luego tomo una lazada y lo paso por los tres rulitos al mismo tiempo, ¿sí? Bueno, esto lo voy a realizar hasta el final. Llegué al final. Levanto una cadena, giro y voy a realizar una media vareta en el primer punto, ¿sí? Luego una cadena de separación y a su vez voy a saltar una vareta de la vuelta anterior y voy a realizar una media vareta en el siguiente punto. De esta manera vamos a ir formando como un calado, ¿sí? Una cadena, una media vareta, una cadena, una media vareta, saltando o dejando un espacio en la base. Llegamos al final, realizo una cadena, giro y voy a comenzar con una media vareta en el primer espacio cadena que tenemos aquí, ¿sí? Realizamos una media vareta. Luego vamos a comenzar con el punto. Presten atención. Vamos a tomar una lazada y vamos a introducir la aguja en este espacio que generamos, ¿sí? Sacamos la lazada y la dejamos en suspenso en la aguja. Tomo otra lazada y voy a ir hasta la vareta que quedó aquí sin trabajar, ¿sí? En la primera vuelta, la primera hilera, perdón, ¿sí? Pico ahí y saco lazada, ¿sí? Ya voy a tener dos lazadas en mi aguja. Tomo nuevamente y la tercera lazada la voy a realizar en el espacio siguiente, ¿sí? De cadenas, ¿ok? Ahí, perfecto. Tenemos todas las lazadas en la aguja. Tomo nuevamente el hilado y lo paso por todos al mismo tiempo. De esta manera cierro y realizo una cadena. ¿Sí? Lo hacemos otra vez. Tomo lazada, introduzco la aguja en el espacio, saco, vuelvo a hacerlo, pero esta vez en la primer vareta de la primera vuelta y nuevamente en el espacio siguiente. Cierro todo junto y hago una cadena. Otra vez, este espacio, abajo de todo, en el siguiente hueco, cierro todo junto y hago una cadena.
Llego aquí al final y lo que voy a hacer es este último espacio, no lo trabajo, ¿sí? Trabajé hasta este último tomando la tercera lazada de este espacio, pero aquí no vuelvo a hacer nada, ¿sí? Lo que hago es una media vareta en la media vareta de la vuelta anterior. De esta manera termino la tercera vuelta. Levanto una cadena, giro y voy a empezar a trabajar nuestra cuarta vareta, nuestra cuarta hilera. Vamos a hacer una media vareta como hicimos anteriormente en el primer punto. Tomo la lazada, introduzco la aguja en el primer espacio, saco. Vuelvo a tomar la lazada, esta vez voy a picar en este espacio cadena, ¿sí? De la vuelta anterior, saco y en el segundo espacio. Cierro todo junto y hago una cadena. Nuevamente introduzco en el espacio y luego voy a ir a este espacio de la tercera vuelta, ¿sí? Aquí no voy a picar en ninguna de las cadenas, ni aquí ni aquí, simplemente en el espacio. De ahora en más vamos a empezar a trabajar así, en los espacios. Bien, cadena, nuevamente y en el espacio, ¿sí? De la vuelta anterior a anterior sería. Llego al final, ¿ven? Y aquí realizo la última, ¿ven? Se pueden guiar porque acá tenemos un puntito, ¿ven? Entonces aquí realizamos otro punto. Se pueden guiar de eso para no perderse con los puntos. Y al finalizar hacemos una media vareta en la última media vareta de la vuelta anterior, ¿sí? Levanto una cadena, giro, hago una media vareta en el primer punto y luego tomo lazada, comienzo como venía haciendo y la segunda lazada no voy a picar en la cadena sino en el espacio, ¿sí? De la vuelta anterior. Luego en el siguiente espacio y cierro todo. Bien. Luego simplemente repito todo hasta el final. De ahora en más, todos los pasos, todas las hileras van a ser exactamente igual a esta última que hicimos, ¿sí? Siempre. En el primer espacio, segundo espacio y el espacio siguiente, ¿ok? Y aquí ya pueden ver cómo queda terminado el punto. Hice una muestra acá muy pequeña en un tono liso, ¿sí? Verde agua. Y luego aquí lo tienen en un tono matizado. ¿Ven la diferencia? Cómo queda el punto. Quizás en esta se puede apreciar un poquito más. Pero bueno, queda bien en, de todas maneras de las dos. Con los dos materiales. ¿Sí? Bueno, así que espero que lo hayan entendido, que les guste, que lo puedan aplicar en un montón de prendas. Y bueno, nos vemos la próxima con muchos más tutoriales.